que ayúdame Dios. ¡Oh! Eso no, no está en el video. Mira, eso es un ejercicio. Mira, esto muchacho está muy prosaico. We're gonna be watching it together and watch this con ojos críticos de bailarín. Yes. Yeah. Let's get it. Oh, tiene una colita, ¿ya? Yo siento que ese piso se ve rebaloso. Sí, se brilla madera. Mucho. Sí, creo que... O que tú tienes esos zapatos que tiene la suela como... Esa sí, está así. Sí, porque hay una suela que como que no son para esos suelos. Sí. Creo que el inicio fue bueno porque va con el mismo pum, pum, pum de la música. Los trances son muy... No, sí, que no, tiene una presencia escénica increíble. Ese peinadito de escolita. Bueno. Sí. Sí. Eso, brazo. Jim. Ahí te entrenan. ¿Viste? No, morre, balón. ¿Cuándo tú con un piso que brilla? Así te voy a matar. Y ese tipo de botas, se ve. Sí, que rebalan pila. Uno he vivido esa experiencia de vaina. De caerse, tal. Uno ha pasado de todo en esta vida. Está difícil ahí en el piso. Yo vuelta en el piso. Ya se está. Aparte que ven ahora porque como conectando con los bailarines, o sea, el fan service como le dicen. Ah. Este fue para ahí, el otro salió para allá. Okay. Normalmente una coreografía tú piensas que van a dejar el de atrás estático, aunque se está moviendo, pero también aunque no están bailando, lo pusieron a hacer movimiento. Pero ellos son seis también, ¿verdad? Sí. Entonces es más difícil también hacer la coreografía porque va un hoyo. Va con un hoyo. Exacto. Que lo van a meter uno atrás. Gracias a Jackson, pero el de Michael, no. Ese paso está genial, en verdad. Te ayudó aquí. Y Tomás, cuando sale, pues, todo el mundo comienza como de la barriga para arriba, así, pero no, Tomás comienza de ahí. Del cuerpo para arriba. Yo voy a comenzar de ahí porque yo sé Tomás. Porque yo sí. Eres viendo chiquito y bonito, así, te ve como un niñito, un pero niñito. Sabemos que eres un hombre. Como que cada coreografía tiene como un punto que sí, como, ya, que ya, como que tiene paso llamativo, en verdad. Sí, esa hay parte. Pasos que se te quedan. Sí, en verdad. Que, no sé cómo llamaría eso. Querés repetirlo ahí de nuevo. La parte de Aswan. Eso se llamará Aswan. No te acerques a la cámara. Ahora tú vienes. No, no te acerques más. Tiene muchos momentos como de cuello. Sí. Mucho. Y unas ondas. Eso cansa. Oye. Hay muchas partes que son flexibles. Sí, es flexible. Yo me imagino el dolor de cuello que van a echar. Claro, después del ensayo. Por eso es bueno estirar antes de ensayo. Claro, por eso. Pero aunque, a veces, aunque tú estiras, tú llegas a tu casa de pronto. De granado, de granado. Al otro día tú te despiertas todo. Oh, ¿qué es lo que están armando aquí? Oh. Yo pensé que se le iba a subir el pie en la barriga de yo dije, el que está cargando más peso que está adelante ahí, porque está como de dos ahí, yo creo. Él está cargando a Tomás. Está como sufrido ahí, en verdad. Pero está bien agachado ahí. Sí, sí, la verdad, porque el peso no es fácil. Pero no, está súper creativa esa parte. Sí, está la buena, porque es como que está tirado muerto y el otro como que... Ajá, y tan, el Yao está subido, encima de Taneo y... Claro, pero... Bueno, esas hay que tener fuerza en esa pierna. Entrenamiento puro. Ya tú sabes.
Mira, el otro estaba ahí atrás para como para sí, mira, lo está agarrando. Yo creo que también lo ayuda como a subir, porque así se nota que él sube como un pie. Y un pie y después el otro, ajá. Muy bueno. Porque él no se ve atrás. Está sí, como está atrás. Abajo, exacto. Ajá. Sí, pero, así que ese muchacho tiene una presencia sí, como que impacta. Que ahí adelante, tú te quedas que... embelesada. Ese niño baila genial, no, me encanta su estilo. Y no es solamente el baile, es como su aura entera, que él se para y como que ya, todo el mundo tiene que estar mirando. Ajá. Ellos ya saben que yo comencé con K-pop. Mm-hmm. Y en ese entonces era muy raro ver a alguien sí, de color negro. Sí. Sí, sí, habían intentos de eso, pero como que como nunca... que no llamaba la sí, llamaban. Hay uno ahora que hay una morena ahí. Ah, no son las Black Swans. Ah, me gusta mucho. Pero tienen apoyo, pero como quiera se siente como que de Corea. No tiene ese apoyo. Exacto. No, y yo me he dado cuenta que ellos tienen cara. Y muy talentosa, me encanta. Exacto, no solamente los Black Swans, que sí que se dice, sino también los que son mixtos ya con gente sí blanca. Se le hace muy difícil a ellos como ese apoyo. Sí, de verdad. Y a veces hasta lo meten muy para atrás por no meterlo de que están adelante. Sí. O sea, y aquí sí. yo cuando comencé a lo de K-pop, es que no importa, a ellos no importan la raza de allá, ni tu color, o sea, si tú tienes talento, tú brillas, tú brillas, guata ahí, porque allá lo que se apoya es el talento. Como debería de ser. Exacto. O sea, debería ser así. Sí. Como debería de ser, en verdad. Sí, que no cerró la. Mira, ajá, mira la. Ah, mira, sí. Se vio, mira la. Ahí adelante. Ajá. Ese alas. No, ese. El que abrió mucho la piel. No, ese taneo. Ah, taneo, okay. Ah, ok, por lo. Ok. El marido de 15 que está en el medio. Ah, no, el del medio sí, ese Yao. Aquí está el Alas. Ah, y okay. Aquí RG, el de atrás muy, lo que no, no se ve todo. Su brazo, coño, mira. Está, cabrón. Te la va a bajar. Oh, yo ni me estaba fijando como con el trozo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Él salió. Pero yo lo vi bailando ahora mismo y después de nada, estoy adelante. Oh, alante. Baja. Ayúdame, Dios. Oh, eso no está en el video. Mira, esto es un ejercicio muy prosaico, porque haciendo posiciones y vainas raras. Es un ejercicio. Para los glúteos, para la cadera. Eso es flexibilidad, eso para los pelvis. Eso evita injuries. Y también lo estoy dando cotorra. Y es verdad. Si tú lo estiras, te va a lesionar la pierna. Y tú te puedes poner una pesita para hacer abdominales junto con eso. Usted ejercita eso ahí. ¿Tú pones la pesita ahí? Claro. Exacto. El que no, el que no sabe de eso. Ella no sabe de eso. Neko no sabe de eso. Le está dando cotorra ahí. ¡Venga, no! Porque en su mundo, no es sin nada. Mundo, ella. Mundo, no, ella es mucho mundo, sí. ¡Min, playa, min! ¡Ay, Dios mío! Ay. Oye, ellos se están moviendo con ese paso. Cuando estaba heavy, me gustó. Muy dura. Normalmente verdad. Para moverse en posición, gente posición. Posición. La gente como corre agachado, o va y no camina. Sí, es verdad. Y ellos usaron eso para moverse. Ahí viene. Esa madre.
ese él es el lead dancer, no es dique por nada. Ya uno es el lead dancer por nada. Por nada, no, por nada. Ese este tipo tiene talento. Ese final, en verdad, yes, todos tienen talento. Sí. Apoyamos eso. Claro. Pero ese final lo hicieron para allá. Claro, verdad. El gusto que ya, yo tengo que poner otra vez, ese gusto que da con esa cara ya. Los demás también, lo siento, alas. I still love you, pero. Ese gusto que da como que. Muchos de los pasos también fueron con el piano. Esa es la importancia de la energía, controlarla bien y tener los pasos precisos. O sea, el que controla toda esa energía que tiene para que los pasos queden ahí, oye, ya lo tiene todo. Todo lo tiene. Que lo sepa. En verdad, ellos tienen todo eso. Ellos tienen todo eso. Pues cada quien tiene su personalidad, sabe representarse bien cada uno. Sí. Oye, no es lo mejor que hicieron. Y son flexibles también. No, en verdad, sí. Esa es la mezcla perfecta. Mira, cargar a otra gente bailando canciones difíciles. Y no se pierde uno con el otro. Exacto. O sea, con ello es que todos ustedes tienen su propia vaina y van a brillar en cada momento, en su nación. Y eso es lo que hace unificación. Exactamente. Sí. Exacto. O sea, se ve como un equipo realmente. En verdad que sí. No se ve ninguno por Santiago y el otro por Santiago. Que fulano se llama y así. Está muy bien distribuido, y todos juntos se complementan. Exacto. Y no, que sabe que porque llegue adelante, tiene que brillar y así mismo ellos lo hacen. Y eso me gusta. Sí. This was awesome and we really loved it. And, you know, we're going to be checking out Alamat more stuff, like, for them. And, you know, hopefully in the future we can get them to do a cover. You know? Let's pray. They're gonna do it. I don't know when, but they're gonna do it. Claro. Very soon. Yeah. Thank you guys so much for watching. If you want to see more, then make sure you subscribe and hit the tinkle bell so you can be notified when I upload another video. And paalam.